Pero mientras lo hace, vamos a darle la bienvenida en este espacio, que creo que es la primera vez que lo tenemos en este espacio, a Federico Tonelli. Ya vamos a conversar con él acerca de todo lo que tenga que ver con los condominios en Iberoamérica. Puedo decirles de nuestro invitado el día de hoy, que es un empresario innovador del área inmobiliaria en Bolivia, es conferencista internacional, y además de eso forma parte de la red iberoamericana o lo que nosotros llamamos la Hermandad Iberoamericana de Condominios. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Nuestro condominio es Iberoamérica y para nosotros es un placer poderte tener el día de hoy acá. Vamos a recordarle que Federico, además de eso, es economista de profesión y es el CEO fundador de la empresa de servicios inmobiliarios Tonelli Group. Ahora sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tibaire. La verdad que para mí es un placer poder estar en tu programa por primera vez, como muy bien lo dijiste, así que feliz y contento de poder responder todas las consultas y esta interacción, como muy bien lo decís, de hermandad, para saber cómo nos manejamos también en los distintos países, ¿no? Así que un placer y con todo gusto atento a cualquier consulta. Mira, Federico, mientras se incorpora Elías, que estamos esperando que se incorpore, vamos a conversar un poquito sobre el régimen legal de los condominios en Iberoamérica. ¿Cuál es la legislación que lo rige y cuáles son las características más puntuales, más destacadas para ustedes? Bueno, aquí en Bolivia nosotros tenemos una ley de propiedad horizontal de 1946. Es una ley muy antigua, muy escueta, muy generalizada, y la verdad que es una ley que ya necesita tener una reforma. Así que bueno, nosotros ahora estamos en esa lucha constante de ver la manera, mediante Congreso, mediante gobierno, de poder hacer modificaciones a la ley que permita actualizar lo que ahora nosotros llevamos en todo lo que corresponde a la administración de los condominios, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo tenemos esta ley que es la que nos rige y está casada con el Código Civil, que también es muy antiguo, es de 1962. Entonces, son dos reformas que hay que hacer dentro de las leyes acá en Bolivia, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela tenemos la administración de condominios reposa en tres órganos diferentes, ¿no? La asamblea de copropietarios o la comunidad de copropietarios, el administrador y la junta de condominio. ¿Ustedes tienen una estructura similar? ¿Cómo funciona la administración allá? Sí, es prácticamente igual, con distintos nombres. Acá tenemos al administrador como representante legal del condominio, la asamblea magna de copropietarios y el directorio, que es elegido en asamblea magna de copropietarios, que son los que rigen y fiscalizan los trabajos del administrador, ¿no? Y es similar a esto. Fíjate que, no sé si para usted, tenemos también una similitud. Nuestra ley es del 1960. O sea, también estamos bien atrasados con el tema de legislación. Y uno de los retos a los que se somete los administradores de condominio es cómo incorporar todos los cambios que han sufrido la dinámica de la vida condominial en un marco legal tan tan viejo, ¿no? Tan de alguna manera tan desactualizado. Y se le presenta este gran reto a los administradores. A mí me gustaría que compartieras con toda nuestra audiencia cuáles son los retos, sobre todo ahorita en pandemia, que se han presentado para los administradores en Bolivia. Y bueno, ahora lo que nosotros estamos trabajando es poder hacer reglamentos dentro de los condominios que se adapten a las nuevas normalidades y actualidades que vivimos actualmente. Empezando por las asambleas virtuales, que es un punto álgido muchas veces en este sentido, pero que se está ya introduciendo en la actualización y la gente sí ya lo está viendo con muy buenos ojos, porque al final es una medida que ayuda a todos, ¿no? Y bueno, después el tema de tecnologías dentro de los condominios, de poder adaptarlas, el tema de todo lo que son sanciones y multas económicas también dentro de los condominios,
que a veces, muchas veces no están actualizados dentro de los reglamentos internos, ¿no? Y en sí, la forma y convivencia que tienen los copropietarios con estas nuevas normalidades que tenemos ahora, que nos ha ocasionado la pandemia, ¿no? Entonces, es poder adaptarlas a la actualidad y de esa forma poder regirlas en una ley que permita al administrador respaldarse legalmente ante cualquier acción que pueda suceder, ¿no? Federico, tú tienes el privilegio, o has tenido el privilegio de tener tu nombre y por supuesto la representación de Bolivia como uno de los mejores administradores de edificios del mundo, ¿no? Tremendo peso sobre los hombros para ti. Y bueno, y por supuesto tener el honor de trabajar con Pepe Gutiérrez, a quien conocemos y estimamos mucho desde Venezuela. ¿Cuáles son vamos a decir, cuáles son los cambios que tú has podido incorporar de esa gran alianza con los administradores de condominio del mundo? A lo mejor a la gestión de tus propios condominios, o has podido incidir en las políticas públicas que tenga el gobierno en materia de condominio. Bueno, la verdad que sí, como decís, ha sido un privilegio muy grande y un peso muy importante sobre mí el cargar como uno de los mejores administradores de edificios del mundo dentro del libro de Pepe Gutiérrez y de Iván Di Melo. Entonces, la verdad que ha sido para mí muy importante. Y bueno, la verdad que la interacción con la hermandad y con todos los que componemos y somos parte también de este libro, ha sido muy importante para mí, porque he tratado, a la medida que lo pueda ir socializando acá dentro de Bolivia, muchos factores de adaptabilidad para la convivencia en los condominios, ¿no? Desde el tema tecnológico, poder adaptarlo mucho mejor acá en Bolivia, procesos dentro de la administración, dentro de la convivencia, que permiten hacer una mejor gestión dentro de los condominios. Y bueno, ahora nosotros venimos, como decía al principio, una lucha constante para poder hacer modificaciones. Se acaba de crear la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia, de la cual soy parte de ella, y mediante la Cámara, que ya es una representabilidad para Bolivia ante el mundo, porque antes no teníamos una Cámara o una asociación que nos pueda representar. Nosotros vamos a empezar a hacer las acciones legales, digamos, si valga la redundancia decirlo así, que nos permita poder adaptar las nuevas acciones que se están haciendo fuera en otras partes del mundo para poder adaptarlas acá a Bolivia. Y mucho de eso también viene de parte del tema socioeconómico, demográfico también, de cómo poder adaptarlo. Bolivia es muy diversa, está dividida por 9 departamentos, el eje troncal son 3 departamentos importantes, que son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, pero cada departamento tiene una idiosincrasia muy diferente y por eso para nosotros va a ser un reto importante poder adaptar una ley y reglamentos que se puedan ir modificando de acuerdo al lugar, ¿no? Porque, como te decía antes, la idiosincrasia acá es muy diferente en cada departamento que vos estás dentro de Bolivia, ¿no? Estamos hablando con Federico Tonelli Toledano, quien es el fundador de la empresa de servicios inmobiliarios Tonelli Group, y con él estamos conversando acerca de la administración de los condominios en Bolivia. Y bueno, nos está presentando una semblanza bastante general de lo que significa la administración. Ahora, Federico, te pregunto, a tu juicio y con la experiencia que tienes, ¿cómo debería ser una administración profesional de edificios y condominios? Me imagino que cuando ustedes hablan de condominios, ¿es condominios de casa? ¿Hacen esa distinción? ¿O son condominios también de edificios? Sí, acá indistintamente, ya sea edificio, sea condominios de casas, como muy bien lo dijiste, la expresión condominio ya significa el lugar donde vive una comunidad, sin importar si sean casas o edificios, ¿no? Entonces, acá no hacemos esa diferenciación.
La verdad que el término PH o propiedad horizontal es muy poco usado, muy poco entendido acá en Bolivia. Entonces la Sí, para palabra nosotros también. condominio. ¿Perdón? Para nosotros también. Para nosotros la Claro. palabra es condominio. Ajá, exactamente. Nos pasa igual, entonces tenemos la misma similitud en este sentido, donde la palabra propiedad horizontal acá no la entienden. Hay que explicarla, digamos, ¿no? De una manera correcta para que la puedan entender. Pero sí, cuando hablas de condominios, captan rápidamente a qué te querés referir. Entonces, en ese sentido, bueno, yendo a tu pregunta, para hacer una administración profesional, bueno, primero es parte muy importante de la preparación que vos podés tener. Tenés que ser profesional desde uno mismo, ¿no? Entonces, capacitándote. Siempre estar leyendo las nuevas normativas, las nuevas situaciones que vienen saliendo para la propiedad horizontal. Entonces, eso marca mucho el profesionalismo que vos querés tener y cómo te querés enfocar hacia tus clientes finales, ¿no? Acá nosotros, dentro de mi empresa, tenemos una estructura ya bastante conformada que nosotros la tenemos desde una gerencia general que se divide en supervisiones y gerencias administrativa, financiera, logística y de mantenimiento, que conlleva todo el enlace de toda la supervisión que nosotros hacemos como empresa para los clientes que nosotros tenemos. Y de ahí se desagrega en administradores y toda la parte operativa, que son limpieza, seguridad, mantenimientos en sí de piscinas, bombas de agua y demás. Entonces, tenemos una estructura que nos permite poder otorgar servicios integrales dentro de cada condominio, y eso nos da una diferenciación y ante el mercado, porque podemos tener hasta un mejor costo hacia el cliente final que le permita también tener una mejor salud financiera dentro del condominio. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí. Y bueno, después, obviamente, el tema tecnológico es muy importante, sobre todo ahora en pandemia. Hemos tenido que acelerar muchísimo, hay distintos software que nos pueden ayudar y toda la información que uno puede generar por medio de la tecnología. Ahora, con esta nueva vida que tenemos que nos conlleva la pandemia, el tema de comunicación es muy importante. La gente al estar en sus casas se quiere nutrir de bastante información y ahora más que nunca quiere saber mucho qué es lo que pasa en su economía, entonces tenemos que tener eso muy en cuenta y ser muy comunicativos en todos los sentidos y ser muy transparentes también en la información que entregamos. Entonces, dentro de todo eso conlleva procesos, estabilizar procesos en cada gestión que uno va a realizar y con eso uno puede llevar de la mejor manera, relativamente una administración lo más profesional posible y que permita mostrar gestión y medir esa gestión también ante tus clientes para ver cómo vas mejorando, ¿no? Ese sería un pequeño resumen, ¿no? Mira, Federico, de cara a esta profesionalización o ya agruparse ya como un gremio, los administradores de Bolivia, ¿tienen en marcha algún proyecto de cambio de la ley de condominios? ¿Cómo se llama la ley? ¿Se llama así Ley de Condominios de Bolivia? Ese es el Se llama nombre que Ley tiene. de Propiedad Horizontal. Ok, Ese es el igual nombre. que nosotros, exactamente Sí. igual que nosotros. Sí. ¿Hay en Todo muy discusión parecido. algún proyecto que ustedes hayan empezado a elaborar y a discutir? Como decía anteriormente, la Cámara Nacional Inmobiliaria se ha creado recién, ha tomado vida ahora este 2021, y con la Cámara es donde vamos a empezar a hacer todas estas gestiones para poder hacer ante el gobierno y ante el Congreso modificaciones que nos permita hacer ese cambio dentro de la ley que tenemos actualmente. Entonces, es algo que recién lo vamos a empezar, es algo que yo lo vengo queriendo hacer ya hace bastante tiempo y ahora con la conformación de la Cámara esperamos que tengamos las herramientas necesarias para poder lograr este objetivo, ¿no? Oye, bueno, y tenemos un estupendo material con la Hermandad Latinoamericana. Ay, de verdad que es un gran gusto poder revisar las legislaciones, sus opiniones, sus artículos. Bueno, para mí es un placer siempre leerlos a todos,
porque sé que alguna de estas cosas podemos incorporarlos a nuestras propias dinámicas y también a nuestras propias legislaciones. Hemos visto los ejemplos de Argentina, de Chile, de Colombia. Bueno, siempre lo conversamos dentro del grupo. Oye, Federico, para nosotros de verdad que es un verdadero placer hacer este primer contacto en nuestro Condominios Iberoamérica. Te agradecemos altamente que nos hayas aceptado la invitación. Y bueno, los micrófonos de nuestra radio de los viernes de nuestro Condominios Iberoamérica están abiertos para cualquier contenido que quieras compartir. Nos oímos vía web y somos muy oídos en Latinoamérica. Así que siempre habrá un espacio para compartir con nuestros hermanos bolivianos. Muchísimas gracias, tío Aire. La verdad que para mí, como te dije al principio, ha sido un placer poder aceptar tu invitación. Y bueno, por primera vez que esta vez no sea la primera, entonces la verdad que para mí, cuando tú me necesites, yo voy a estar y predispuesto también para poder colaborarlos en lo que podamos ayudarnos entre hermanos, ¿no? Así que muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo Venezuela, ¿no? Con muchísimo gusto. Bueno, acabamos de conversar con Federico Tonelli, empresario boliviano, que asume la responsabilidad de esta cámara inmobiliaria en Bolivia y estamos seguros que va a tener un gran éxito en todo su desempeño profesional. Y nos despedimos de él por el día de hoy hasta una pronta oportunidad. Y lo vamos a hacer con un tema musical del grupo que se llama Savia Andina. Y vamos a escucharlo y compartirlo con Federico, que con ya nos estamos despidiendo.